Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en política. Señores, ha resultado muy sorprendente el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader, apareciera hoy en fotografía vestido de militar. Yo no creo que Abinader le queda bien esa pose. Aunque tenga derecho, aunque no tenga, pero yo no creo que le queda bien esa pose de estar enviando como un mensaje, como que de poder, como que él es el jefe y que él puede hacer. Yo no creo que le luce esto. Héctor, dígame. Mire, le voy a decir algo, William. La gente desconoce los derechos constitucionales que tienen cuatro instituciones en el país. A usted es un civil, a usted lo nombran director del COE, adquiere rango de mayor general. Usted se puede poner el uniforme mientras usted sea director, aún usted sea civil. A usted lo nombra el presidente, jefe de la Liga Municipal, jefe del cuerpo de bomberos de cualquier provincia del país. A usted ostenta rango de general militar, se puede poner el uniforme militar, siendo usted civil, porque la Constitución lo faculta. El presidente de la República se puede uniformar, porque en el ejercicio de sus funciones de los 4 años, él puede ponerse el uniforme militar. Se lo puede poner porque la Constitución lo faculta. Por eso él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Lo que pasa es que República Dominicana se hace un maramo de todo. Lo que tenemos que ver es el trabajo que está haciendo el presidente. Ajolá que el presidente nos permita a todos nosotros que nos pongamos el uniforme y se nos entreguen las armas para nosotros recuperar todo lo que se ha robado, todos estos ladrones políticos y fusilarlo en una plaza pública. Eso es lo que hay que hacer en República Dominicana. Están criticando, el presidente no se uniformó completo, lo único que se puso fue la gorra y la chamarra, pero el pantalón, él tiene un pantalón jean. Lo que pasa es que nada más publican la foto de ahí para arriba, pero él está en una foto entera que tiene un pantalón jean, que se puso la chamarra, pero fíjense que no ha violado la Constitución. Aquí tengo la foto, Arnold. Busque la foto donde él está con un pantalón azul. No solamente donde él está en el county. A él le corresponde uniformarse por su investidura como presidente, como comandante y jefe de la Fuerza Armada. Lo que pasa, mire lo que hizo Arnold. Arnold puso la foto y el pantalón no se le ve. Arnold, no sea abusador, Arnold. No, por ahora, porque es que se encuentra mal todo lo que hace el presidente. Yo no voy a poner la crítica, él es el comandante jefe de la Fuerza Armada. Para poder tener autoridad contra los militares, el presidente de la República, el jefe del cuerpo de bomberos y el director del COE, que antes llamaban de la defensa civil, le corresponde el rango de militar aún usted siendo civil. Usted se puede uniformar de general. ¿Pero qué busca? ¿Pero qué busca el presidente con esa ropa? ¿Qué mensaje quiere mandar y a quién, Héctor? Bueno, que nos dé orden a nosotros que nos uniformemos para salir a recoger todos estos ladrones que acabaron con el país, que se han robado todo. Mírete solo el por dónde van ya la entrega de 100 millones de pesos. Bueno. El pagán. Para quitarle todo lo que se ha robado. Para quitarle todo lo que se ha robado de estos ladrones de los gobiernos pasados. Bueno, Héctor, gracias. No hay absolutamente nada malo en esa situación. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, yo lo que digo es que yo no entiendo el motivo que tuvo el presidente Abinader para salir vestido de militar. Yo no logro entender eso. Y él le exhortó a continuar realizando el extraordinario y dedicado trabajo que están haciendo los guardias en la frontera. El presidente Abinader se trasladó allá a la Fortaleza Estrella del municipio de Elías Piña, donde almorzó con tropas del ejército, donde resaltó el rol de los militares en la defensa y seguridad de la patria. El jefe del Estado fue recibido por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, y el comandante general del ejército dominicano, mayor general
Julio Ernesto Florián Pérez. Mientras todo el país descansa, los miembros de las Fuerzas Armadas cuidan nuestra república. Mientras unos cenan felices y duermen tranquilos, los soldados, lejos de casas, se encargan de velar por esa tranquilidad, dijo Luis Abinader. Pero se puso un uniforme militar y eso es lo que la gente está viendo. No están viendo nada de lo que dijo. Lo que están viendo es que Abinader se puso el uniforme militar. Y una vez, lo recordaba hace un momentito, Inés Fernández, que una vez Danilo Medina se puso una gorra militar y eso fue motivo de que dijeran dictador, dijeran de todo. Ahora Abinader sale con la camisa y la gorra. Y la primera dama sobre Abinader dice, ese uniforme le queda súper bien. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, reaccionó este jueves a la vestimenta militar que utilizó el presidente Luis Abinader en un almuerzo con personal militar de la zona fronteriza del país. Raquel Arbaje aseguró en su cuenta de Twitter que el uniforme militar le queda muy bien al mandatario. Sin embargo, Raquel Arbaje prefiere que el presidente se quede con las camisas debido a que utilizar la indumentaria militar es un alto compromiso y el mandatario solo quería compartir y agradecer la labor del personal militar. O sea, ella está aclarando, no es que Abinader quiere ser militar, es que quiere, ¿verdad?, honrar a esos militares. Luis Abinader sorprendió al país este jueves al presentarse en un almuerzo con los militares en la frontera dominico-haitiana, vestido con un chamaco y con una gorra militar. Se recuerda que según la Constitución Dominicana, el presidente del país es la máxima figura de las instituciones castrenses de República Dominicana. Esto de Abinader ha generado un dime y te diré. Mucha gente está criticando. Hay un debate encendido por todas partes, criticando el hecho de que Abinader esté utilizando ropa militar. Así que comienzan, así comienzan los pichones de dictadores. Comienzan gustándole la ropa militar. Miren, no, eso no está bien, ¿no? Es más, yo creo que Abinader debe pedirle perdón al país y no volver a utilizar. Es que quien tiene que vestirse de militar es el que está haciendo el trabajo de militar. Ramón de Jesús dice que en Estados Unidos lo hacen los presidentes, acompañan a las Fuerzas Armadas en el último día del año y a veces se visten de militar, pero estamos en República Dominicana. Dice Inés Fernández que ya se mató trabajando por el presidente Luis Abinader para que éste ganara. Pero como dirigente, ella está decepcionada. Bueno, hay mucha gente quejándose de eso. Abinader es un presidente de todos los dominicanos, dice Wellington Ricard, que está haciendo cumplir las leyes. Bueno, ahí está, él está en eso. Pero yo soy de lo que creo, señores, que hay que tener cuidado con eso. Este país
no le ha ido bien con los presidentes que se han confabulado con las Fuerzas Armadas. Hemos sufrido en el país con los presidentes que hacen a la vez de militares. Entonces, no, eso no está bien. Eso no está bien. Y yo no sé, y eso es lo que yo quiero que alguien me ayude a entender. ¿A quién fue que Abinader quiso mandarle un mensaje vistiéndose de militar? Y vistiéndose de militar en este momento en que está ese uniforme militar tan desacreditado, tan desacreditado, con altos oficiales sometidos a la justicia por escándalos. Óigame, primero Abinader debiste limpiar esas Fuerzas Armadas y sacar muchas lacras que quedan ahí dentro, y después entonces ponerte ese uniforme. Pero tú ponerte ese uniforme así, sin explicación, Abinader, ten cuidadito, no te comprometas mucho, porque eso no está bien, eso está raro, rarísimo. Pero que quién fue que mandó a Abinader a que se pusiera esa camisa y esa gorra, porque alguien fue que le dijo. No, el que le mandó a hacer eso no es amigo. Por más que usted diga, ¿cómo? Que ahora él quiere que le digan el generalísimo Abinader. Mire, así no, Abinader. Que sí, que ese es el nombre que le gusta. Pues adelante, generalísimo Luis Abinader y Corona, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El generalísimo Luis Abinader. Seguimos, Arnold.